terrible para... ¡Qué bárbaro! Creo que, a ver, una persona puede tener un momento de excitación personal. No, pero acá parecía como que fuera casi hasta el trato. ¡Mega bomba de Alberto Fernández! Acaban de filtrar, de salir a la luz, audios de WhatsApp de Alberto Fernández totalmente desquiciado, atacándola a Fabiola Yáñez. Esto es tremendo lo que van a escuchar. Bueno, se conocieron, los publicó Infobae, se conocieron audios. ¿Cuál es el contexto de este audio que se conoció? Es una discusión de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez que se da no en el chalet de huéspedes, sino en el dormitorio de la residencia presidencial. ¿Que está grabada por ella? Se presume que tiene que estar grabada por ella. Es un audio en el que... Si, lo escuchamos, si querés, y lo analizamos. Dale. ¡Horrible esa! Me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¿Qué sabe? Tu madre debe ser una serie y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una pero esa como la hace tu amiga vos y toda tu querida. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Así quédate con ella. Todas las personas que para vos eran una amenaza. ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice ¿qué comentario hice tan mal? Te lo tomé. Terrible. O sea, es terrible para la condición humana. No, pero... Es terrible para... ¡Qué bárbaro! Creo que, a ver, una persona puede tener un momento de excitación personal. No, pero acá parecía como que fuera casi hasta el trato habitual, ¿eh? Bueno, es que a eso iba. Pero el diálogo y la forma en la que el presidente habla, me parece que habla de cómo es la persona. Si esto se da en un momento... De un ánimo especial o de alguna cuestión, puede estar muy justificado. Acá da la sensación que era la forma habitual de hablar. Esto, evidentemente, cuando están hablando, dice Luis de Azuya en uno de los posteos, que sería Sandra Peral, sí, que es una amiga de Fabiola, está hablando de un documental sobre la vida de Fabiola. Sí. Y que quien lo realizaría sería Sandra Peral. Sandra Peralta, exactamente, exacto. Productora y... Por eso habla de una Sandra, ahí Alberto Fernández. Y la conversación tenía que ver con eso. Ahora... Lo que es interesante, más allá de yo estoy asombrado del trato, de lo mal hablado, de lo agresivo, pero lo peor es lo que yo te contaba, la sensación es que esto es lo habitual. Es que es lo habitual, esto, esto era lo habitual. Sí, sí, que es la forma de hablar. Acá tenés después tenés otros costados, ¿no? De esta, por ejemplo, están, no sé la verdad qué le veían los artistas o los directores o los productores al gobierno de Alberto Fernández, y obviamente te subsidian películas, pero fíjate lo primero que te dice, son todos una mierda las películas argentinas. Bueno, lo iba a decir, terrible para él, para la condición humana, y yo iba a contar eso, terrible para el cine argentino, porque habla claramente del presidente lo que opina. No quiero extenderlo, pero lo he visto en otros integrantes del kirchnerismo también. Para adentro cosa y para afuera otra. No, eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Permanentemente. Ahora, yo estoy asombrado del... Y esta forma de hablar es una característica política, porque hay otros audios que ilegalmente salieron afuera de Cristina, por ejemplo, donde hablaba igual. Sí, sí. La forma cariñosa en la que Cristina le habla a Parrilli. Parrilli, que decía pelotuda, me parece, si no me equivoco. Hay varias cosas más. Pero sí, igual esto me parece... Esto lo que no tiene es... Decir el otro también es una barbaridad, pero esto, esto, es, me parece, esto tiene el contenido de la relación personal de ellos y de una cuestión de género. No, pero acá la está descalificando, la está agrediendo. Y lo peor, él le está echando en cara a ella que cuando quiere ver una película argentina, ella le estaría diciendo que son todos una mierda, salvo la que hace tu... Sí. ¿Sabes? Igual, bueno, igual si es de él o es de ella, pero igual la calificación estaba. Es terrible. La forma de trato. Hay que decir, esto es terrible, pero hay que decir algo también. Esto está, obviamente, está grabado por ella. Está en la causa esto igual. Sí, esto está en la causa. Sí, este audio está incorporado en la causa. Lo está publicando Infobae, pero está publicando la causa. Infobae, que está dentro de las... Escuchan lo que se escucha de fondo, además, el sello. Pero digo, independientemente de esto, obviamente está grabado por ella. Y ella estaba sabía lo que estaba haciendo en el momento que lo estaba grabando. Por el tono. Por el tono. Los tonos que queda claro. Tiene ella, sí. Por el tono. Y además, está grabando a una persona. Sí, no creo que sea normal que se graben. A ver, que vamos a discutir, prendamos el grabador. Está claro que lo está grabando, está claro que pone el tono adrede, pues sabe que está grabando. Sí. Para que ahora también, ¿por qué la puso a grabar? Pues evidentemente, que vos lo pones a grabar, pues sabés que iba a pasar eso. Es el trato habitual, eso hoy. No, absolutamente. Yo creo que lo más importante de esto es que queda claro que es la manera en la que habla Alberto Fernández cuando no está... Sí, pero está bien. Una cosa es que hables así con un amigo. Sí, sí. Y otra cosa es que hables así en la intimidad de...
Pero no, pero además la estás descalificando, no es que... Porque una, de vuelta, vos podés estar hablando y decir, ah, no seas boludo, no seas... es distinto, acá es el insulto dirigido, o sea, no es el modismo del insulto que uno ya tiene el boludo incorporado. No, incluso puede ser, el boludo incorporado en un nivel de bronca, en una discusión, acá lo que está haciendo es minimizarla en cuestiones personales de ella. Lo está descalificando. La está descalificando. Cristina con Parrilla hace lo mismo. Claro. Hace lo mismo, porque tampoco es el boludo de... de modismo que ya tenemos en la región. No. Cristina es el insulto. Es el insulto. Insulto y la descalificación. Cristina Parrilla en el audio, que algún día habría que volver a ponerlo, lo mata, lo descalifica completamente. Es decir, hay una, acá me lo acota, es cierto, porque puede haber una discusión de pareja incluso elevada en cuanto al tono, donde se están discutiendo cuestiones. Acá lo que hay es una malicia de él hacia las condiciones personales de ella, que todo lo que hace ella es una porquería, que toda la grabado, gente es una porquería. Está grabado adrede. Ese es el tema. El tono de Fabiola es adrede en la grabación, pero vos lo grabaste por algo. Evidentemente era el trato permanente. Está claro. Está en la causa esto, lo publica Infobae, pero está en la causa, digo, no es algo que está fuera de la investigación. No, este es uno de los audios que está dentro del expediente. Cuando hablamos, ¿qué es lo que está escuchando el juez? Bueno, las pruebas, las testimoniales y esto. Ahora, de todas maneras, esta es más fuerte que la que conocíamos hasta ahora, porque estos son los dos hablando, y este es Albert. Si esto configura la violencia que se está denunciando o no, bueno, todavía está en materia probatoria. Vamos ahora a repasar tres noticias del mundo que tenés que saber. Bueno, realmente es... increíble, explota todo, vuela todo por los aires para Alberto Fernández. Está en el horno. Realmente está en el horno. Acá lo podemos ver desquiciado, sacado, como un loco, agrediendo verbalmente. Yo no puedo creer realmente cómo se saca cada vez más información. ¿Y qué es lo que era? Era un verdadero monstruo este tipo. Y lo peor de todo es con su mujer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno, algo también que hay que destacar de esto es que es increíble cómo al final, lo que voy a decir creo que es lo más delirante de todo. Al final, él era el que más estaba en contra, por ejemplo, del Inca, del cine argentino. Sí, él mismo dice que eso es una porquería, que igual yo no comparto. Creo que hay muy buen cine, hay muy buenas series. Pero él, que quería financiar con nuestra plata las series argentinas, las películas argentinas, con nuestra plata, en la vida real era un recontra anti-progre, era un recontra anti-inca. Y por eso hasta era capaz de agredirla a Fabiola. Porque le decía que esas series no las iba a ver, claramente. Increíble. Al final nos damos cuenta que era un tipo que estaba... mal, desestabilizado. Y encima un chanta, porque algo que él te vendía, como que estaba bien, como que era sacarte de tus impuestos para bancar todo esto, en el fondo a él no le gustaba. Él en el fondo estaba en contra de todas las cosas que tuvo que bancar, claramente, por lo que estamos viendo. Así como no bancaba al Inca, y acabamos de ver que insultaba, también él fue el que financió todo el feminismo. El que puso el Ministerio de la Mujer y todo este despilfarro de dinero. ¿Para qué? Para que después, cuando él se mandara una, que es lo que estamos viendo que hizo, le caiga todo el peso de la ley justamente por lo que él mismo generó. Que en el medio se llevaron puestos a un montón de hombres con falsas denuncias, un gasto indiscriminado con la nuestra, para que después fueran y pintaran un banquito de un color, o para que tuvieran un catering millonario, para que pusieran un montón de empleados y empleadas que no rendían. Todo para justificar algo en lo cual él claramente no creía, si después fue y la fajaba. O sea, es increíble. Increíble. Lo que estamos viendo, que cada vez sale más información, es una tomada de pelo tras otra. Ese ser nefasto que estamos escuchando, que estamos viendo sus videos, que hizo fue el ex presidente de Argentina. Y lo puso Cristina. A no olvidar, lo puso Cristina. Pero bueno, el karma se está encargando de ponerlos a cada uno de estos seres nefastos en su lugar, en donde corresponden. Alberto Fernández claramente igual le falta para estar donde corresponde, porque donde corresponde es tras las rejas.
Pero sí creo que toda esta información que se está filtrando, y al parecer, por lo menos según Salinas La Torre, que lo mostré en un video de ayer, habría más información de esto. Así que seguramente va a estar bastante cerca de andar por ahí. En cualquier momento ya lo vemos detrás de unas rejas. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todo este delirio que acabamos de ver. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote.